Bien, primero quiero hablar de la condición sistemática, porque en estos insectos, ellos pertenecen al orden Hymenoptera, que es un orden llamado hiperdiverso. Como característica, el orden Hymenoptera tiene dos pares de alas membranosas, tienen el primer segmento del abdomen unido al tórax, entonces tienen una transmutación secundaria. Y en a la posterior poseen abunis, que sirven como aparato de acoplamiento. Dentro de este orden está el suborden apófita, que surge básicamente como un estrechamiento entre esta porción del tórax y el abdomen, que a partir de este momento en los hemiópteros se llama metasoma y mesosoma, y básicamente sirve para poder doblar la cintura, que es una adaptación al modo de vida, digamos, de poner huevos dentro de hospederos o poder aguijonear. Dentro de los apócritas está el grupo Aculeata, que son los himenópteros con aguijón, se puede decir, que son los himenópteros más conocidos por todos. Están las abejas, las hormigas y las avispas. En este grupo se puede producir la pérdida del aguijón, pero es una pérdida secundaria. Por ejemplo, muchas hormigas o algunas abejas, como las que estoy estudiando yo, pierden, digamos, el aguijón, o está reducido. Dentro de los apócritas, no lo dije antes, también están un grupo muy diverso, que son los parasíticas, que son esas avispitas que parasitoidizan a otros insectos y plantas también. Dentro de los aculeados está la superfamilia Apoidea, que incluye tanto a abejas y a las avispas egestias. Los integrantes de esta superfamilia Apoidea se caracterizan básicamente, morfológicamente, por presentar el protórax separado, el lóbulo pronotal y el protórax separado de la tegula, a diferencia del resto de las avespas, de las avispas de la familia Apoidea. Dentro de los Apoidea hay un grupo que no tiene un estatus taxonómico definido, que son los apiformes, que vulgarmente los conocemos como abejas. Ahora la pregunta es, ¿qué es una abeja? Cuando uno piensa, o yo pregunto que trabajo con abejas, todo el mundo piensa en esto, en Apis mellifera y la producción de miel y en esta abeja. Cuando en realidad las abejas son mucho más diversas y mucho más ricas que esa única especie, ¿no? Las abejas aproximadamente contienen 18.000 especies descriptas. Son un grupo muy importante porque cumplen un rol fundamental en la polinización de las plantas con flores. Es un grupo de insectos que está adaptado, tiene estructuras adaptadas para la recolección y manipulación de polen de las plantas. Las abejas también, a diferencia de lo que la gente piensa, tienen un ciclo de vida. La mayoría de las abejas tienen un ciclo de vida solitario, como cualquier otro insecto, pero algunas especies son sociales y también hay especies parásitas dentro de este grupo, digamos. Muchas especies, frecuentemente emparentadas filogenéticamente, tienen la capacidad de, se adaptan, digamos, para robar el alimento a sus parientes, de alguna manera. Se da, por ejemplo, en las abejas y el abejón, con el género de Hymenita, en los megaquílidos, con Megaquilia y Cereopsis, Ternosoma y Aguclora, por ejemplo, dentro de los huevos marinos. En Argentina hay aproximadamente ...1.100 especies registradas. Este número es bastante, se puede decir, primordial, porque seguramente haya cerca de 1.500 especies. Y en Argentina están representadas 5 familias, de las 7 familias, 5 familias de abejas: Andrenidae, Apidae, Coretidae, Alictidae y Meapictidae. Las abejas
sin aguijón, se encuentran dentro de la familia Apide, en un... dentro de la familia. Bien, las abejas opiformes tienen características diagnósticas que son las siguientes. Setas plumosas o al menos ramificadas, como se ven acá, en alguna parte del cuerpo. Las larvas son alimentadas por polen mezclado con néctar o aceites florales. Los aceites florales también son una recompensa de, que pueden dar a muchas plantas. Las hembras poseen, las hembras de las abejas poseen el vasitarso posterior más ancho que el resto de los tarsos. Con esto se les puede diferenciar muy bien de esas avispas espécidas, en la mayoría de los casos. El T7 de la hembra es membranoso y los últimos externos metasomales de los machos se encuentran modificados. Como se ven acá, este es el último, el sexto y el quinto externo que nos unimos. Las abejas son un grupo monofilético, aunque no tengan un estatus taxonómico, ¿no? Una categoría taxonómica. Dentro de la familia Apide se encuentran las abejas sin aguijón en un grupo que llamamos abejas corbiculadas. Este grupo de abejas corbiculadas se caracterizan por tener la corbícula y engloba cuatro tribus. La tribu Bombini, la tribu Eulocini, que son las abejas de las orquídeas, la tribu Apini, que es la de Apis mellifera, y la mía, que es la tribu Melipona. Básicamente se podría decir que las abejas son avispas efésidas que cambiaron su dieta desde una dieta predatoria que cazaban arañas y otros insectos a una dieta basada en el polen. Aunque, como siempre, en biología las leyes son para romperse, algunas especies, por ejemplo, la especie Trigona hipogea, una que no tenemos en Argentina, alimenta a sus larvas con proteína animal porque es una abeja que va a estar romiendo. Bueno, la tribu Meliponini se caracteriza por tener los individuos son abejas de tamaño pequeño mediano que tienen la venación alar producida, como se puede ver acá. Este es el ala de una melipona y este es el ala de una pigmelífera, para poner un ejemplo. Estas alas tienen la celda marginal abierta apicalmente y carecen de la segunda y tercera celda submarginal. El vasitarso posterior de la pata, el vasitarso posterior es más del lado de la base, como se puede apreciar acá, en las hembras siempre. Y la tibia posterior tiene un penicilio, que es un mechón de setas fuertes que sirve, que es característica del grupo y sirve para el traspaso y la recolección de polen. Como no sé si lo dije antes, pero la tribu Meliponini son comúnmente conocidas como abejas sin aguijón porque justamente tienen el aguijón reducido. No es que lo tienen ausente, sino que todas las partes que conforman el melipositor y el aguijón están reducidas. Todos los integrantes de la tribu Meliponini tienen un comportamiento eusocial, o sea que viven en colonias permanentes. Dentro de las características del macho, por ejemplo, tienen la gonobase ausente, que es una estructura que debería ir acá, debería estar acá, pero lo tienen totalmente reducido, o sea que la reducción se da tanto en obreras como en machos. Los gonostilos son generalmente largos y simples, y el S7 está también reducido a una pequeña placa, digamos, sin ninguna ornamentación o con poca ornamentación, y sin grandes apodemas como tienen los otros. También el S8 se encuentra ausente y vestigial, o vestigial, que probablemente el S8, algunos se pelean y otros no, dicen que puede ser este filerito que está acá en la base de la frente. Bien, en su distribución las abejas sin aguijón se podría decir que son pantropicales. Se distribuyen en los trópicos de todo el mundo, de la región neotropical, afrotropical e indo-himalaya. Son abejas muy abundantes en selvas, están asociadas selvas casi siempre, donde se encuentra la mayor diversidad del grupo, ¿no?
pero especialmente en el hemisferio sur, en América, se adentran a zonas templadas. Por ejemplo, llegan en Argentina hasta la provincia de San Luis y el norte de Buenos Aires. También en la región neotropical es la que tiene la mayor riqueza de especies, porque aproximadamente contiene el 75% de las especies descritas. La región neotropical tiene 32 géneros y aproximadamente 400 especies, mientras que la afrotropical tiene 6 géneros y 30 especies, y la indomalaya 11 géneros y más o menos 80 especies. Bueno, como pueden ver acá, esto lo puse para calificar un poco cómo es el grupo. Es un grupo una tribu muy diversa. Más o menos todas las fotos están a escala, acá está una de 2,5 milímetros. En su mayoría son abejas de pequeño tamaño. Esta tribu contiene a las abejas de más pequeño tamaño. Por ejemplo, acá Neurotrigona o Trigonista, que llegan a medir 2,5 milímetros. Mientras que las especies, y esta es una de las especies más grandes de Meliponini, que mide aproximadamente 14 milímetros. Este es el género Melipona, que son abejas robustas y casi siempre bastante pubescentes. Esta también es otra abeja del género Scaptotrigona, que también es una abeja robusta. Y después se encuentran dentro de este grupo formas bastante gráciles y alargadas, elongadas, como Tetragona o Tetragonista. La mayoría de las especies ronda los 4 o 5 milímetros, que son bastante chiquititas. Bueno, y acá es el ejemplo, por ejemplo, de estas abejas cleptobióticas o cleptoparásitas, que es del género de Scrimenita, que como ven acá carecen de corbícula y carecen bastante de pilosidad y tienen el tegumento poco punteado. Bien, hablando de la nidificación, como dije antes, estas abejas son eusociales. O sea que siempre viven en colonias, no pasa en ningún estado de su ciclo de vida, digamos, de manera solitaria. Como si, por ejemplo, lo hacen los abejorros del género Bombus. Las abejas de la tribu Meliponin nidifican siempre en cavidades preexistentes. Ellas no hacen o construyen los huecos propios, sino que las abejas acondicionan las cavidades donde se encuentran. Las colonias, como lo dije, son permanentes y en estas colonias almacenan polen y miel. La estructura básica de... Esta es una colmena racional de Yapeí, de la provincia de... El Tetragonista, de la provincia de Misiones. No sé si se llega a ver bien, pero bueno, más o menos las partes del nido siempre son las mismas, a pesar de que varía bastante el sustrato de nidificación, y tiene una cámara de cría central, que es como el núcleo del nido, que es esta. Después, involucro, que son capas de cera que envuelven esta cámara de cría. Potes de almacenamiento por separado a la cámara de cría, donde se almacenan, que están acá, donde se almacenan la miel y el polen por separado. Y rodeando la cavidad, casi siempre las abejas la recubren con una sustancia dura, que se llama batumen, que está compuesta por cera y mezclada con fibras vegetales, tierra, en algunas especies también puede tener heces, restos de animales. Es una sustancia muy dura. Bueno, en la mayoría de las especies de Argentina, las setas de cría se disponen así, en discos horizontales, mientras que algunas pocas especies tienen una disposición de las setas de cría en forma de racimo, o sea, están desordenadas. Por ejemplo, Neurotrigona y Fresiomelita, Neurotrigona moleri, Fresiomelita varia, son dos especies que tienen este tipo de celdas que están presentes en Argentina. Bueno, esta semejante acumulación de recursos, o sea, miel, azúcar, algo muy rico, llegó obviamente a la predación, especialmente por insectos y mamíferos. Ahí el osito melero, que bien le hace el nombre, ¿no? Y obviamente también por el hombre. Aún hoy, esto es del 2015, o sea, se siguen ahuecando palos y sacando y escuchando colonias de estas abejas para poder sacarle la miel.
Esto trae obviamente algunos problemas de algunas especies de conservación. Pero no todo es malo. ¿Por qué? Porque el hombre desde tiempos prehispánicos ha domesticado algunas especies de abejas. Los registros más antiguos son lo tienen los mayas, que criaban una especie que se llama Melipona bechi, que la criaban en troncos ahuecados. Que la criaban en troncos ahuecados acá, y siempre estuvo representada mucho en su cultura. En Argentina, en el norte del país también son importantes. Culturalmente aparecen siempre y tienen un valor muy importante, digamos, para las etnias del Chaco, por ejemplo, o para los colonos, básicamente de Misiones, tienen un valor muy importante en su alimentación, cultura y también como uso, tiene bastante, le dan mucho uso medicinal. Como ven acá, esta es una casa típica misionera y ahí tiene una, lo tienen como hobby muchos o como mascota. Tienen ahí un nidito de yateí en un porongo de zapallo. Le recolectan la miel y en la mayoría, digamos, de muchas casas así de misiones en el campo, se puede uno tranquilamente topar con esto, que son las toritas, que vendrían a ser los palos que encuentran en el monte, con los nidos, ellos lo cortan y se los llevan para el patio de la casa y ahí van haciendo su melimonario y lo tienen a mano para cuando para cerrar la mía. Bien. Tienen muchas similitudes con la primerífera, digamos, son las únicas dos tribus que tienen comportamiento social. Pero tienen varias diferencias. Por ejemplo, la básica, digamos, la mía me resulta más llamativa es el enjambre. La primerífera es un enjambre que es una reina que se lleva 11 guitos obreras y funda una nueva colonia independiente de las demás. En cambio, en la tribu Melipolini, el enjambre lo inician las propias obreras, que se ocupan de encontrar un nuevo sitio de nidificación, van llevando recursos hacia la colonita hija, que debería ser la colonia más.